Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los actores de corte cómico que participó activamente en el cine y la televisión mexicana. Se sabe también que incursionó en el canto. La crítica en algún momento lo consideró una copia del famoso Piporro. Sin embargo, su talento y trayectoria lo hizo único. Lamentablemente, sería de los primeros artistas en perder la vida por causa del crimen organizado. De hecho, su muerte se compara con la del famoso cantante Valentín Elizalde. Antes de comenzar, los invito a suscribirse a este canal. Activen la campanita, denle like a los videos si así lo consideran. Al finalizar este trabajo y como ya es costumbre, me permití incluir un comercial de antaño. Espero lo disfruten. ¡Comenzamos! Eleazar García Sanz, mejor conocido como Chelelo, nace un 28 de septiembre de 1924 en Tampico, Tamaulipas, México. Desde pequeño, siempre demostró pasión por la música, situación que lo lleva a estudiar precisamente este bello arte. Se sabe que tenía la capacidad de tocar la guitarra y el contrabajo. Ya siendo adolescente, comenzaría su carrera como cantante en algunos centros nocturnos de la frontera. Se sabe que ahí conoce a importantes personalidades de la farándula, las cuales lo llevarían más adelante a grabar varios discos, mayoritariamente de música ranchera. Ya para 1960 estaría incursionando en la pantalla grande con la película Los Hermanos del Hierro, donde se convierte en un actor constantemente requerido. También se sabe que incursionaría en el naciente mundo de la televisión, donde participa en programas de entretenimiento y algunas telenovelas. Dentro de sus películas más recordadas podemos mencionar Viento Negro, 1965, El Ojo de Vidrio, 1970, Valente Quintero, 1973, Todos Eran Valientes, 1983, entre otras. En lo que respecta a la música, se sabe que tuvo varios éxitos como El Tuerto Edubiges, La Chiva y Pelos Vil, las cuales fueron de su autoría. Se sabe que quien lo impulsa en el competido mundo de la farándula fue el también cantante y actor Antonio Aguilar, en razón de considerarlo una persona talentosa. Se dice también que en algún momento se convierte en su íntimo amigo. A mediados de la década de los 80s, se supo que Eleazar habría tenido problemas con las autoridades en Monterrey, Nuevo León, en razón de haberlo señalado como un importante traficante. Poco tiempo después, se desmentiría la noticia. Sin embargo, esta situación lo alejaría por un tiempo de la farándula. Incluso se habla que se fue a vivir por un largo periodo de tiempo a los Estados Unidos. Más adelante, volvería a dar la noticia, ya que según se afirma, su hijo, el también actor Eleazar Jr., sería acusado también de narcotraficante, situación que afectó sobremanera la imagen del actor. Personas cercanas a don Eleazar afirmaron que tenía una importante fortuna y que incluso sería custodiado las 24 horas del día por personal que él pagaba. Se sabe que en algún momento tuvo la necesidad de realizar una costosa fiesta, donde cantó varios de sus éxitos. Sin embargo, un grupo armado detonaría varios disparos en su cuerpo. Para fortuna del cantante, quedaría con vida. Sin embargo, su salud estaba muy deteriorada. Esto por las graves lesiones que le causaron los disparos. Oficialmente, perdería la vida un 24 de agosto de 1999 a los 74 años de edad por un supuesto paro respiratorio. Muchas gracias y hasta la próxima. Sea más atractivo con el brillo y el aroma de Glossora en su cabello. El atractivo varonil principia por el peinado. Realce ese atractivo peinándose con Glossora. Además, Glossora protege su cabello del sol y del viento y le deja el aroma discreto y varonil de la acacia.
Use Glostora líquida o sólida y sea más atractivo con el brillo y el aroma de Glostora en su cabello.